es claramente diferente. Pero no, 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 tampoco creas que vamos a ponerte un negro o a un plumilla de mierda, que lo que vamos a hacer es coger a un escritor con mayúsculas, digamos, con peso pesado de las letras españolas. Mira, justo por ahí viene. ¡Hombre! Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te presento. Jorge, Jorge, Juan Manuel y Amadeo. Amadeo, muy buenas. Sí, es el representante. Muy buenas. Sí, bueno. ¿Qué te han contado ya la locura que... Sí, bueno, algo me ha contado. Ocurrido. A mí, te confesaré que mamarrachadas de este tipo me ofrecen todos los días, ¿eh? Lo que pasa que, chico, en esta ha habido algo que me cautivó. Desde que te vi en Valentina, eres un emblema, eres un mito. Y luego, hombre, como novelista con una inquietud moral, yo creo que tu vida da muchísimo juego, porque a mí lo que más me interesa es sumergirme en el barro de la degradación, ¿eh? En donde se perciba pues la falta absoluta de valores, el vacío vital. Contar, bueno, pues, por ejemplo, tú tienes que tener un historial de Casanova. Un auténtico historial de Casanova, todas tus conquistas, las mujeres burladas que has ido dejando por el camino. Y yo me imagino que ahí habrás tenido un montón de estas chavalitas jóvenes, ¿no? Lo que diría el poeta, púberes canéforas que ofrendan el acanto, ¿no? Oye, ¿qué diga habla este hombre? Esas chiquillas que llegan ahí, o sea, sin comerlo ni beberlo, y ¡ala, zaca! ¿No? Eso... Bueno, sí, ha habido épocas mejores que otras. Yo me acuerdo, fíjate, tuve una novieta, mi primera novieta, tenía un póster enorme de Jorge, ¿eh? Y lo primero que hacía cuando entraba en la habitación era, oye, darle un piquito, ¿eh? Un piquito, siempre el piquito a Jorge. A mí me jodía, me ponía de los nervios, pero claro, yo también, oye, yo lo entendía, porque la verdad es que eras en aquel momento, ¿eh? Fíjate, claro, lo que ha llovido y oye, si lo comparas con lo que eres ahora, ¿no? Pero en aquel momento eras un tío muy apuesto. Mira, José Manuel... Juan Manuel. Juan. Bueno, por centrar un poco la conversación, yo creo que hay que hacer hincapié en el descenso a los infiernos. Es decir, tú has pasado de estar bajo los focos a la sombra. Has pasado de ser un tipo importante a ser nadie, ¿no? Lo crees ahora. Es que para mí sin drama humano, profundo, desgarrador, no hay auténtico libro. O sea, estamos en Dostoyevsky, estamos en la gran literatura. No deberíamos centrarlo solo en la cosa sexual, ¿no? A mí eso... No, evidentemente, no, hombre. Y luego está la picaresca. ¿Tú has leído a Carranque de Ríos? No. Bueno, pues ahí en Carranque de Ríos está todo, ¿eh? Valiosísimo, ¿eh? Valiosísimo. ¿Esa qué es, la portada? Sí. Joder, macho, qué mamarrachada, ¿eh? Bueno, se puede cambiar, es un... Es lamentable, tío, pero no me fastidie. Un memo del departamento de diseño y estamos todavía... Pero ya buscaremos algo que sea empezando... Bueno, vamos a ver, en primer lugar, o sea, me parece muy bien, Jorge Sanz es el protagonista de la obra, pero el nombre me lo tienes que poner en letras más gordas. Aquí el que pone la prosa, ¿eh? Y las metáforas y en fin, es el Menda, ¿no?